Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Hola, queremos empezar en esta ocasión con una necesaria disculpa. Y es que en esta serie de escritores olvidados de España y América, la verdad que hasta este momento no hemos reparado en nuestras escritoras, que si bien cuantitativamente hablando ofrecen un número bastante menos importante que el de varones, lo cierto es que hasta donde hemos llegado a entender en la investigación, su labor literaria, sea en prosa, sea en verso, pues en ningún caso desmerece la atención que deben recibir. Hemos hablado ya de una gallega que estuvo en Cuba y más tarde terminaría en los Estados Unidos, y algunas otras mujeres se han cruzado en nuestro camino y en nuestro programa. Hoy os vamos a presentar a Clara Rosique Martínez. Clara Rosique Martínez nació en Francia, en Saint-Quentin, el 10 de junio de 1925. Y al día de hoy, cuando grabamos este programa, en Madrid, la protagonista del mismo tiene 94 años y vive en Madrid desde junio de 1975. Al regresar a España, bueno, o venir a España realmente, porque ella nació, como ya hemos dicho, al otro lado de los Pirineos, tal como lo vemos desde aquí, vivió en Barcelona, donde conoció a Juan Gili Vergés, con el que va a compartir 47 años de su vida. Se conocen o se comprometen para el noviazgo en 1949 y en 1956 contraen matrimonio. El fruto de este amor y de este dolor son Marta, Clara, Samuel, Noemí y Gloria. Y aquí, después de ese tiempo, de la primera vida, primer tiempo de su vida en Barcelona, como ya hemos dicho, vienen a la capital de España en junio de 1975. Les trae la visión misionera que ha compartido Clara con su esposo Juan. Él había fundado en el 1968
Evangelismo en Acción, una propuesta para llevar la buena noticia a todos los medios modernos de comunicación. Juan Gili fue el fundador y director durante 33 años y es un ministerio que sigue presente, que sigue vivo. Nosotros, como es el caso, vamos a centrarnos principalmente en Clara, que a las tareas de acompañar el ministerio de su esposo y la crianza de 5 hijos, nunca rechazó y desde luego es recordada como una mujer que servía a Dios y a su pueblo. En las revistas de españolas, tanto las catalanas como Constancia, como El Camino, revistas como Ya en Madrid, como Restauración, Edificación Cristiana. Junto a estas publicaciones periódicas, impresas en Barcelona o Madrid, como ya concretamente hemos indicado, hay una especialmente curiosa, en las que sus poesías también vieron la luz, y es concretamente una revista que, mientras los manuscritos se redactaban en Madrid, iban a Tánger a nombre de Juan Antonio Monroy, quien las imprimía y luego clandestinamente desde Tánger las introducía clandestinamente en España. La revista se había estado publicando con otro nombre, para que la censura franquista, si es que las descubría, no siguiera las pistas que ya tenía para llegar a los auténticos impresores y redactores, pues se llamó El Camino Cristiano. Tengo delante un número de febrero de 1957 y en él se reproduce un poema que ahora os leo y que en la voz de Esperanza Suárez, en el recital poético donde se le dio un homenaje a nuestra autora, como ya explicamos, el 17 de noviembre del 2000, un recital organizado por el Consejo Evangélico de Madrid, con la colaboración de la Unión de Mujeres Evangélicas, el Centro de Estudios de la Reforma y la colaboración económica o patrocinio de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En el cuaderno de mano de 50 páginas se reproducen varias de sus poesías y la primera que voy a leer aparece también en esa edición de Tánger de febrero de 1957. El título es Adelante, que os leo ahora. Nada te turbe en pos de lo divino, no te arredre lo esquivo de este suelo, no te dejes vencer por lo mezquino, cuando agotado estés, mira al cielo. No retengas el alma de su vuelo. Cuando cansado el cuerpo se consuela, deja que ella de Dios busque consuelo, en tanto tú, mirando al cielo, vela. No hagas caso en tu andar del cruel espino, que solo a herirte el pie con saña alcanza. Su lugar es el borde del camino, el tuyo está al final. Por tanto, avanza, no esperes en tu senda la bonanza, y aún en la tempestad sigue adelante, que fija tu mirada en lontananza, verás la aurora eterna caminante.
Vamos a seguir leyendo algunos poemas más. En esa ocasión de ese recital, precisamente la presentación corrió a cargo de un médico y periodista, canario él, y ejerce el periodismo como director de Protestante Digital, un diario en las redes modernas digitales, y que dice: hay poetas que son torrentes rodeados de selvas y aromas, como Neruda. Otros suenan como un cantejondo que invita a bailar, a la vez que nos hiela la sangre como Lorca. Otros son gacelas, como Tagore, o fieras dolientes, como Blas de Otero. Clara Rosique es un lago en un amanecer de verano. Tiene una claridad elegante, una luz que ilumina sin cegar, una inteligente oleada de pensamientos y una esperanza de un día nuevo sin limitaciones. Vamos a ver algunos ejemplos de su poesía que confirman esta opinión. Por ejemplo, podemos leer de su mano esa elegancia intransferible hablando sobre la fe. La fe no es forma inconsciente de aceptar lo no entendido. La fe es ciencia trascendente. La fe es el sexto sentido. Sus versos se llenan a menudo de una luz realista, una luz que besa el suelo y nos dirige al cielo. Que a la patria celestial no se llega pisando flores, sino combatiendo el mal, cansados más vencedores. Siempre me ha sorprendido la sencillez, inteligencia y sutil ironía de sus poemas, especialmente teniendo en cuenta sus raíces en una España en la que la mujer estaba condenada a vivir relegada en exclusiva junto con la sardina a la cocina. Siglos de luz llamamos a un tiempo ya transcurrido, mas en la fecha en que estamos, otras luces se han fundido. La lámpara del amor ya alumbra tan débilmente que amar parece peor que ser fatuo o prepotente. Rosique, por suerte, nos conduce siempre en sus expresiones a un amanecer de promesas que no mueren, de luchas que van unidas a la esperanza de una victoria segura. No hagas caso en el andar del cruel espino, que solo herirte el pie con saña alcanza. Su lugar es el borde del camino, el tuyo está al final, por tanto avanza. Por todo ello, estamos ante una poetisa sensible, elegante, clara e inteligente, con toda su capacidad de expresión rendida a la poesía de su amado, en el que encuentra la fusión perfecta de todo su ser. Voz que me ayuda a hablar y estar callada. Voz que me hace pedir y dar perdón. Voz que mantiene al alma sosegada. Voz que la enlaza, la fe, con la razón. Sin duda, concluye Pedro Tarquis Alfonso, médico y periodista, sin duda, dice Clara Rosique, es parte viva de nuestra poesía y memoria dulce y actual de todo un pueblo. Pueblo que se reúne aquí, alrededor de sus versos y su persona, inseparables, para agradecerle con justicia estas perlas que nos regala en sus rimas, sus ideas y su amor a Jesús. También la teología y aquellos puntos que nos distancian y nos distinguen de la Iglesia Católica Romana estaban presentes en su mente
y quedaron plasmadas en sus rimas. En una de las publicaciones donde encontramos con frecuencia sus versos, en este caso Panorama Evangélico, en una sección de Desde Muy Adentro, encontramos firmada por Clara Rosique la siguiente composición. Simón Pedro, tú nunca imaginaste, pescador, que ibas a ser pescado cual gran pez y usado por los hombres sin pudor para vivir de ti sin escasez. Y nunca sospechaste que tus pies, que rehusar quisiste a que Jesús lavara, al morir tú, cientos de años después, hechos de negra piedra, el hombre los besara. Tú, que en la voz sonora, firme y clara, el mandato escuchaste del Maestro de que Padre en la tierra a nadie se llamara, porque uno es el Padre, el Dios del Padre nuestro. No sospechaste nunca, por supuesto, una lista a empezar cual Padre Santo y ser usado así como pretexto de levantar un trono y una sucesión por tanto. Tú, que cual piedra viva fuistes el canto, que con punta afilada habló del fundamento, hoy, en mezcla de hierro y negro amianto, te sirven como parte de ese mismo centro. Humilde pescador, cuánto lo siento, porque leo tu vida y me conmueve comprobar que jamás fue este tu intento, como no lo es en todo aquel que en él a Cristo lleve. Y eso así nos lo pones en relieve cuando, llegada la hora de tu muerte, no quieres que tu cuerpo en cruz igual al de él se eleve y a tu ruego el verdugo tu postura invierte. Pues no quieres ni aún muerto así exponerte a que el mundo confunda tu tortura con la dádiva eterna del Dios fuerte en la vida de su hijo limpia y pura. Simón Pedro, sencillo pescador, tú nunca imaginaste tal locura, tanta afición, ni tanta idolatría, cuando en la playa te otorgó el Señor el don de apacentar su grey en aquel día. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.